¿Cómo están, amigos? ¿Cómo están, amigas? Les doy la más cordial bienvenida al último capítulo del reporte deportivo de la semana, porque hoy día es viernes 5 de abril. Soy Álvaro Torres, Río Voz de País y Lobo Prensa, y este capítulo llega gracias a Tequezuela, ubicado en su nuevo local, Patricio Lynch 2068, donde encontrarás la exquisita gastronomía venezolana hecha en el momento, de primer nivel, a buenos precios, exquisito sabor y una tremenda atención que nos entrega todo el personal de Tequezuela. Así que mi recomendación es que este fin de semana pasen por ahí, o si no, búsquenlo ahí, Tequezuela 1 en Instagram, 1 con número, y hagan sus pedidos por delivery. También están disponibles en ese servicio. Nos vamos con el deporte, con la Copa Libertadores, porque lamentablemente en el debut palestino, el cuadro árabe sufre una goleada humillante, por decirlo de una forma, con un 4-0 ante Bolívar por la Copa Libertadores. En su debut en la fase grupal de la Copa Libertadores, el día de ayer en Rancagua, en el Teniente, perdió 4-0 entonces el equipo fundado en Osorno, pero que juega en Santiago, y en este caso el partido fue en Rancagua. Palestino llegaba con muchas ganas a este partido y logró superar la fase previa del torneo continental, y en el campeonato nacional marcha tercero, está jugando muy bien, pero ante muchísimas dudas quedó en el último lugar del grupo E y con una diferencia de gol que va a ser muy difícil de superar, aunque aún quedan 3 partidos por jugar. En su horizonte ahora asoman el poderoso Flamengo y el Millonarios, campeón de la Superliga Colombiana. La tiene difícil Palestino, hay que decirlo. Era un equipo espeso, lo que le dio poca sorpresa. Estaba como trancado Palestino, no lograba ir ganar. Fue un partido que no jugaron bien, en definitiva. Y eso, sobre este rival boliviano, la verdad que le pasaron por arriba, porque llegó con todo el equipo de Bolívar y logró ganar entonces este partido por un 4-0. Francisco da Costa, la verdad que un jugadorazo, de verdad que un jugadorazo. Fueron los 2 primeros goles fueron de él, el tercero fue de Bruno Savio, y la verdad que Ramiro Vaca fue el autor del cuarto gol. La verdad que Bolívar le pasó por arriba a Palestino en todas sus líneas. Palestino no jugó un buen partido, pero insisto, aún hay tiempo de avanzar en la Copa Libertadores. Recordemos que los equipos chilenos tenemos 2 empates, Huachipato y el equipo del norte, y el equipo Albo logró el único triunfo de estos primeros partidos de la Copa Libertadores. Veamos cómo están los grupos entonces, terminado la primer partido, la primera fecha de la fase de grupos de la Libertadores. En el grupo de Palestino, que es el grupo E, Bolívar quedó puntero, obviamente con 3 puntos y 4 goles a favor. Flamengo y Millonarios, que empataron, tienen 1 punto cada uno. Y Palestino está último, ya sabemos, goleado y con 0 puntos. En el grupo A, donde está Colo-Colo, está puntero con 3 puntos y 1 gol a favor. Fluminense está segundo junto con Alianza de Lima, que también empataron a 0. Y Cerro Porteño, 0 puntos, porque fue quien perdió ante Colo-Colo. En el grupo C está The Strongest primero con 3 puntos, Estudiantes de La Plata segundo y Huachipato tercero con 1 punto, recordemos que empataron, y Gremio está cuarto con 0 puntos. Y en el grupo B, Talleres está primero con 3 puntos, tras ganar a Sao Paulo, y Barcelona de Guayaquil con Cobresal están empatados también, uno con 1 punto cada uno de ellos también por el empate. Ahora los próximos partidos, el martes 9 de abril, este martes que viene, Gremio recibe a Huachipato a las 6 de la tarde. Fluminense recibe a Colo-Colo a las 20 horas. Y el miércoles 10, Sao Paulo recibe a Cobresal a las 20:30. Y el Flamengo recibe a Palestino a las 20:30 horas también. Hay que sacarse la mufa, chicos. Hay que ir con todo árabes a ganarle, a hacer un buen partido a Flamengo. Un empate en Brasil sería buenísimo y le daría nuevamente esperanzas. Así que adelante con todo en la Copa Libertadores, los equipos chilenos. Y la polémica de la jornada en la Copa Libertadores fue el cobarde o la cobarde agresión que sufrió un jugador de Peñarol en Argentina y en las acusaciones contra Rosario Central, porque Rosario Central le ganó 1-0 a Peñarol de Argentina y el partido que se disputó en el Gigante de Arroyito terminó con un escándalo, la verdad, y con un jugador lesionado. Los jugadores del equipo uruguayo se acercaron a saludar a su hinchada cuando terminó el partido,
Sin embargo, fanáticos de Argentina, del Central, lanzaron de todo, proyectiles, incluso fierros, por ahí hay algunas imágenes, y uno de estos proyectiles le dio en el rostro a Maximiliano Olivera, y el futbolista Peñarol fue llevado rápidamente, auxiliado por sus compañeros, salió de la cancha, lo llevaron a un centro asistencial, y en el camarín se desvaneció con el golpe, por lo cual fue llevado después al centro asistencial, donde le pusieron algunos puntos. Posterior a eso, el defensor de 32 años subió un mensaje en su Instagram y dijo, abro comillas, estoy bien, gracias por los mensajes, más allá del dolor y unos puntos de sutura, todo bien. Dolido por el resultado, que creemos merecíamos algo más, pero con mucha bronca por el pésimo trato que recibió nuestra hinchada, nuestra gente, una vergüenza. Pero todos vamos a dar vuelta a esta pelea, vamos Peñarol y nada más, escribió. Lo de Olivera no fue el único problema porque el vicepresidente de Peñarol, también Eduardo Saindensat, dijo que tienen todo documentado para denunciar a Rosario Central ante la Conmebol por la violencia que padecieron sus hinchas. De acuerdo al vicepresidente, hubo un intento de agresión a Ignacio Rugilio, presidente del Mania. Un señor de camisa blanca, pelado, fue a agredir a Nacho, dicen que es el presidente Rosario Central, Gonzalo Veloso. Esperemos que no sea porque es una vergüenza institucional. A ver, aquí se viene una sanción de las duras, duras para Rosario y para el estadio y para el equipo, porque no puede ser que sigamos con este ambiente de violencia. Lo estamos viviendo en Chile hace un buen rato, ahora lo estamos viviendo en partidos internacionales desde Argentina. La verdad que hay harto que mejorar. Y de la Libertadores nos vamos a la Sudamericana, porque esta semana también hubieron partidos en esta Copa Internacional. Les voy a dar los resultados de todos los partidos que se jugaron. Belgrano empató a 0 con Internacional. El Nacional perdió 2-3 ante Argentinos Juniors. Racing empató a 1 con el Corinthians. Sportivo Ameliano perdió 4-1 ante Atlético PR. Universidad César Vallejo perdió ante Defensa y Justicia. Cuivá con Lanús empataron a 1. Danubio le ganó 2-0 a Rayo Salviano. Boca Juniors con Nacional Potosí empataron a 0. Nacional Potosí tiene un escudo igual al de River Plate, pero es un margen, un comentario aparte. El RB Bragantino le ganó a Coquimbo Unido 1-0. Equipo chileno que está participando junto con el Unión La Calera, que ganó 1-0 a Alianza Fútbol Club. Ahí tenemos un buen resultado. Fortaleza le ganó 2-0 a Sportivo Trinidense. Metropolitanos perdieron 3-2 ante Deportivo Carcilazo. El Racing le ganó 2-0 a Sportivo Liqueño. Cruzeiro empató a 0 con Universidad Católica de Uruguay. Independiente Medellín perdió 2-0 ante Always Ready y los siempre listos. Y Delfín le ganó 2-0 a Real Tomayapo. Eso en la Copa Sudamericana. Recordemos que en la Copa Sudamericana la Unión La Calera está en el grupo B junto con Cruzeiro, con Universidad Católica y con Alianza Fútbol Club. Y en este momento se encuentra primero en su grupo con 3 puntos, Cruzeiro y Universidad Católica con 1 punto cada uno y Alianza Fútbol Club, con 0 puntos. Y en el grupo H se encuentra Coquimbo Unido, que se encuentra penúltimo en la tabla de posiciones tras el empate, tras perder ante Racing, que ganó, y RB Bragantino, que también ganó, que son ambos equipos que están en la punta, y último está Sportivo Liqueño. Y nos vamos al fútbol local porque Deportes Provincial Osorno juega este día sábado 6 de abril a las 3 de la tarde en el Estadio Parque Choy, partido muy importante para las pretensiones de los dirigidos de Diego Martínez de seguir sumando. Actualmente se encuentran a un tercero en la tabla de posiciones, aunque el fin de semana pasado se jugó un pésimo partido y se perdió de visita ante Ovalle. Pero mañana sábado a las 3 de la tarde, donde las puertas se van a abrir a eso de las 2 de la tarde, a las 3 se va a jugar ante Concón Nacional, que es el colista del el campeonato de la segunda división. Aunque, ojo, no es un mal equipo, lo dijo Diego Martínez, no es un mal equipo, juega bastante bien, pero no logran embocar el balón dentro del arco. Esperemos que este fin de semana, que esperemos que mañana, tampoco lo logren para que Osorno se quede con los 3 puntos y siga sumando en la tabla de posiciones. Porque recordemos que en la segunda división profesional solamente un equipo sube a la categoría del ascenso, en este caso a la primera B. Veamos cuáles son los otros partidos de este fin de semana, ¿les parece? Mañana también jugará Deportes Linares ante Deportes Puerto Montt a las 3 de la tarde también. Y Real San Joaquín enfrentará a Deportes Concepción a las 5:30. El domingo,
Deportes Milipilla enfrentará a Fernández Vial, Deportes Rengo a Lautaro de Wynn y Trasandino enfrentará a General Velázquez. Y el lunes, Provincial Ovalle enfrentará a San Antonio Unido. Nos vamos al campeonato del ascenso, a la primera B, que le digo yo, que se juega también la séptima fecha, que comienza hoy día a las 7 de la tarde entre el partido de Deportes Limache y Coricó Unido. Mañana sábado, Deportes La Serena enfrentará a Universidad de Concepción y Rangers enfrentará a Santiago Wanderers. El domingo, Antofagasta enfrentará a Unión San Felipe, Deportes Recoleta a San Marcos de Arica y Magallanes a Deportes Santa Cruz. Y el lunes, Deportes Temuco jugará ante Santiago Morning y Barnechea ante San Luis. Bastante desparramados los partidos. En 4 días van a jugar esta fecha. Y los partidos de la primera división, que también será la séptima fecha del campeonato. El sábado, Deportes Copiapó enfrentará a Iquique. Ñublense enfrentará a Colo-Colo. Universidad Católica, que está muy necesitada de puntos, enfrentará a Cobresal a las 5:30 de la tarde. Everton recibe a Audax Italiano. El domingo, Unión La Calera enfrentará a O'Higgins. Coquimbo Unido a Cobreloa. Unión Española enfrentará a Universidad de Chile a las 20 horas. En este partido se invirtió la localidad, se dieron vuelta un poco las localidades. Y el miércoles 17 de abril, en 2 semanas más, Palestino enfrentará a Huachipato. Esos son los partidos de la segunda división, del ascenso y de la primera división. Nos vamos al básquetbol. Tengo 2 noticias que darle. En cuanto a Español, en conversaciones con la dirigencia, Rodrigo Isbeck seguirá junto con Rodrigo Muñoz a cargo del plantel hasta el próximo partido ante Las Ánimas, que se va a jugar el día 13 de abril acá en el Monumental a las 20 horas. Ese partido, posterior a ese partido, en realidad, se va a saber quién va a seguir a cargo del equipo. Por lo pronto, toda esta semana y la que viene, Rodrigo Isbeck junto con Rodrigo Muñoz estarán mandando la banca de Español de Osorno. Se sigue buscando entrenador, se sigue hablando con algunas opciones, fue lo que me dijeron, pero nada oficial, solo que hasta el 13 Rodrigo Isbeck y Rodrigo Muñoz seguirán al tanto entonces de la banca de Español. Y de básquetbol femenino también hay este fin de semana, hay un cuadrangular sub-17 donde se encontrarán Español versus Rangers a las 9 de la mañana en el gimnasio Español. Ojo, este domingo 17 a las 9 de la mañana, Español enfrentará a Rangers, Purranque enfrentará a los Toros, Purranque, que es el equipo Escuela de Básquetbol de Purranque, tienen un pumita ahí en su logo, ante Provincial Osorno, los Toros. Después será un cuadrangular, porque después en la tarde, a las 3 de la tarde, el perdedor de ambos equipos jugarán en contra por el tercer y cuarto puesto y los ganadores jugarán por el primer y segundo lugar. El equipo por el tercer puesto es a las 3 de la tarde y el partido por el primer puesto es a las 5 de la tarde. Todo esto en el gimnasio Español. Es un cuadrangular sub-17 donde comienza a las 9 de la mañana y tiene un valor de entrada de $2,000 para que vayan a ver básquetbol también por allá. Y este día domingo también, 7 de abril, desde las 10 de la mañana, está planificada la cicletada familiar 2024 del Club de Leones Osorno Pilmaiquén. Es cosa de llegar, ¿eh? Tienes que llegar nomás, van a haber sorteos de bicicleta, van a haber otros premios también ahí sobre el escenario, va a haber música, un baile entretenido. Es una cicletada familiar, es participativa, van a haber también ahí algunos regalitos, sorteos, número de inscripción. Así que lleguen, se larga a las 10 de la mañana, así que yo les recomiendo que lleguen a eso de las 9, 9 y media, lleguen preparados para inscribirse, para que les den su numerito, para ajustar sus bicicletas, para hacer un calentamiento y poder disfrutar en familia en esta cicleta el domingo 7 de abril, este domingo. Así que están todos invitados. Y de esta forma, y gracias a Tequezuela, ubicado en su local de Patricio Lynch 2068, a un costado de la Feria Pedro Aguirre Cerda, me despido de este capítulo del día de hoy. Que tengan un hermoso fin de semana. Nos vemos mañana en el fútbol, también en la cicletada, vamos a estar en el básquetbol. Vamos a tener un fin de semana bien movido acá en Osorno y en toda la región. Fin de semana de deportes, así que el lunes nos volvemos a encontrar. Gracias a Tequezuela, porque la mejor gastronomía venezolana la encuentras aquí. En Tequezuela, Patricio Lynch 2068, en pleno cruce Lynch. Y también tiene servicio de reparto. Soy Álvaro Torres, Río Voz de País y Lobo Prensa. Lindo fin de semana para cada uno de ustedes. Nos vemos. Chao, chao.